eso dice. Te guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti. No me falla. Hola amigos, bueno, hoy vamos a grabar un pequeño video con unos tres consejos. Voy a hacer unos tres consejos, ahí estoy con unos amigos ahí detrás de la cámara. Tres. Acá estamos, Jordan. Sin nombre. Ya bueno, lo primero que decirle, ya que todo cristiano sabemos todo. A ver, bueno. ¿Qué sabes? Ya, sí. Ya, no, todos sabemos que, bueno, debemos estar buscando siempre la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, aferrarse más a Dios. Bueno, cada día buscar más de Él, acercarnos más a Él, ¿no? Eso es lo primero que les puedo decir. Y el siguiente consejo lo va a dar un amigo, Junior. Preséntame, bonito. Ok. El siguiente consejo. ¿Cómo? Bonito. El siguiente consejo lo va a dar un amigo, Junior. Pasa. Bravo. No sé, me quieres, amigo, tranquilo. Ok, ya, Junior. ¿Tú qué piensas de los jóvenes? Ya, Junior. Bueno, sigue. ¿Cuál es tu consejo para la juventud, para los jóvenes que nos ven? Porque yo creo que va esto más relacionado a la autoestima, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay jóvenes que tienen una autoestima muy baja, o sea, como que también otros muy altos, como que ya se creen, uf, o sea, como que a los mejores. Tú no, tranquilo. Ya, o sea, es como que... Pero yo creo que la creación de Dios es perfecta, o sea, Dios te ha creado así como eres, o sea, como que eres hermoso, o sea, como que... Claro. Menos tú. ¿Y por qué hay personas que son distintas a las demás? No, o como sea... Como tú. Claro, como yo. Estás hablando de personas, tranquilo, no te emociones. Ya, Y de personas tienen autoestima. O sea, tu siguiente consejo sería tener una buena autoestima, ¿no? Claro, una yo creo que una buena bajita. Autoestima. Porque, o sea, Dios nos ha creado de esa manera y... Ajá, y yo creo que la creación de Dios es perfecta. Es perfecta, o sea, claro. Y es única. O sea, tu siguiente consejo sería, sé feliz con tus características. Sí, físicas. O sea, yo creo que es bueno ser feliz con las características que Dios te dio. Y es bueno sentirse feliz, bien, bueno, quererse tal como eres. Y... Claro, muy bueno. Y aceptarte tal como eres y también quererte, amarte, yo creo que es normal. Muy bien. Ya. Siguiente, sigue. Entonces, sé feliz con tus características. Sé feliz con tus características. Ya, soy guapo, lo sé. Chao. Muchas gracias. Ya, el siguiente consejo. A ver. Jordan, por favor. Tranquilo, no te emociones. Lo sé, amigos. Medio aplauso. No, para mí no. Pásenme. Y sigas. Jordan, bravo. Bravo. Aplauso. Ya. ¿Estás enamorado? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. No tengo enamorado. Enamorado, no estoy. De Dios, pues. Ah, de Dios, sí. Ya. ¿Cuál es tu siguiente consejo? Y entonces, mi consejo sería que cada joven y cada señorita debería guardarse hasta el matrimonio y habría una buena comunión en todo. Y Dios te bendecirá grandemente en todo eso. Entonces, es mantente puro para el matrimonio, hasta el matrimonio, ¿no? Ajá. Ya, o sea, esperar la voluntad de Dios, cuando sea el tiempo perfecto, ya pues va a aparecer tu idóneo. Claro.
Me ha dicho que es de Lima, Dios mío. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón.